día de ayer y salió negativo. Un paciente curado, pues le damos gracias a Dios y a la colaboración de sus familiares que estuvieron siempre presentes. Aquí está su señora esposa, sus hijos y nosotros por parte de la región de salud, del Centro de Salud Integral y Comipronil, le queremos dar las gracias primero a Dios y agradecerle a usted por ese apoyo que se dio, por tomar las medidas de prevención por parte de la familia, y eso es importante, Salvador. Quisiéramos escuchar su testimonio, que esto nos sirva para de mucho, para reflexionar, así como a la comunidad, también a las autoridades, y alguna sugerencia que usted tenga, pero queremos escuchar primero el testimonio de Salvador. Sí, sí. Bien, en primer lugar, pues, yo doy gracias a Dios de estar de nuevo aquí en mi hogar, ¿va? Aquí, pues, ya viendo de nuevo a mi esposa, a mis hijos, y gracias al apoyo, y también que desde que veníamos nosotros en camino desde San Pedro, pues veníamos cumpliendo con las medidas que nos habían dicho, pues allá en Choloma, ¿va? Y viniendo acá, pues seguimos las mismas reglas que nos ordenaron, ¿va? En la entrada, aislaron nuestros hijos, nosotros tuvimos que quedarnos solos en casa, y bueno, seguimos todo a como nos ordenaron, ¿va? Para ver de lograr no contaminar más gente ni más familias, ¿va? Entonces, gracias a Dios y al apoyo de la familia y de la comunidad, hoy se ha curado. ¿Qué le parece a los amigos de la comunidad que viene el compañero Salvador, que es su coterráneo? ¿Cómo se sienten ustedes? No, los amigos, nos sentimos, bueno, nos sentimos como